Es uno de los tantos viajes que hacemos por la zona. La semana pasada estuvimos en Olavarría. Hoy nos toca estar acá en Necochea y la verdad que siempre buscando con la posibilidad de poder incorporar algún juvenil, verlo allá una semana. Bueno, hay que buscar, hay que rastrear. ¿Se observan qué categorías? Y hoy lo estamos haciendo desde la categoría 2000 para abajo, es decir, hasta la 2005, 2006. La idea es ver un poco y tener en vista algunos chicos de esas categorías, ¿no? Que ahora el libro de pases se abre a fin de año. ¿Qué material se ha encontrado aquí? Bueno, con buenas intenciones de juego, con chicos que intentan jugar, que respetan la pelota. Bueno, a partir de marcaremos a algunos chicos, los invitaremos a una semana ahí a Mar del Plata, vamos a ver en qué fecha, por ahí junto dos o tres ciudades y los invito a participar allá, así que, pero bien, conforme, contento. El perfil del jugador que tiene que formar parte de un plantel como Aldosivi, de acuerdo a su experiencia, ¿qué condiciones, características debe reunir? Como me ha tocado trabajar en otros lugares, ando buscando jugadores de buena técnica. A veces yo le digo jugadores inteligentes en cuanto ven determinadas acciones del juego, cómo resuelven, eso me permite pensar que a veces estamos en presencia de un jugador inteligente, como le decimos los entrenadores, que lee el juego. Entonces ando buscando, por supuesto, si a esas condiciones reúne que es rápido y potente, estamos en presencia de un jugador diferente. Y la ilusión de toda persona de algún día poder triunfar en un club que juega en primera como Aldosivi. Sí, bueno, es el sueño de todo nene cuando es niño. Bueno, acá la idea es poder ayudarlos y poder cumplirle la verdad el sueño, ¿no?